recibido una imagen. Ha recibido una imagen. Ha recibido una imagen. Lo único que Eva me dejó en casa fue un trozo de tarta Red Velvet y una nota de despedida. Ha recibido una imagen. Me voy de la burbuja. Esas fueron sus últimas palabras. Ella y yo éramos los únicos habitantes de una copia de la Tierra que giraba alrededor de una versión más pequeña del Sol, junto a una copia de Júpiter con solo tres de sus lunas. Vivíamos en una burbuja de gravedad estratégicamente situada lejos del horizonte de sucesos de un gigantesco agujero negro, más allá de la constelación de las Híades. Nuestra existencia estaba ligada a ese pequeño sistema solar que nos servía de cobijo. Muchas veces, en un día muy claro, podíamos ver el agujero negro comerse la luz del cielo, y en las noches más oscuras, si teníamos suerte, podíamos ver, como pequeñas estrellas, a las copias de los satélites galileanos de nuestro Júpiter. La naturaleza es igual que siempre, avanza y se detiene, pero sabemos perfectamente que cada árbol, que cada hoja que cae, que cada brisa de viento que nos golpea la cara, cada grano de arena que llena las playas, todas y cada una de las gotas del océano, y cada edificio, cada animal y cada nube, son copias exactas de un planeta que hace ya muchos años desapareció en la inmensidad de sus especies, nuestra especie. Aunque el tiempo, en nuestra pequeña copia de un sistema solar, es percibido de una forma muy diferente. Muchas veces sentíamos como si no avanzase, como si se hubiese detenido y llevásemos aquí cientos de años, en una especie de experimento. Escapar de esta burbuja no es difícil. Siempre ha habido una salida. Lejos, muy lejos, muy muy lejos. Nos espera una estación espacial con una cápsula dispuesta a llevarnos fuera de la burbuja cuando quisiésemos. Fuera de nuestro planeta copiado. El destino de esas naves eran los mundos exteriores. Lo que existe más allá de nuestra burbuja de gravedad. Miedo a lo de siempre. Miedo a lo conocido. Temor a la rutina y que eternamente sea siempre lo mismo. Eso es lo que ella temía. Es posible tener miedo a lo que ya conoces frente a vivir una experiencia completamente desconocida. Colorante y glaseado. Es lo único que necesitas. Nada más diferencia este postre de otros muy similares. Rojo como el terciopelo y suave como el algodón. El Red Velvet es la quinta esencia de los placeres que aquí podemos encontrar. La última delicia que jamás volveríamos a probar. Me encamino a ver el despegue, el lanzamiento de la nave de Eva, que la llevará muy lejos de nuestro planeta. Que la llevará muy lejos de mí. Buena suerte.